que se fijen en qué género tiene cada calle y cada carrera. Pues, por aquí, por esta zona. Isabel Baena es que no. Lo pone Teresa de Calcuta. Ah, CT de Calcuta. ¿Eh? Ya está, ya estaría, la he encontrado ahí. Ella. Ahí una chica. Ahí, ahí lo creo que ahí. Sí, muy bien. ¿Puedo pegar uno en ojo? Estamos en conmemoración del 8M. ¿Qué se celebra el 8M? El Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Entonces, en todo el tema del feminismo siempre surge el concepto de igualdad. ¿Qué es igualdad? Pues todos que tengamos partes iguales. Muy bien, entonces esto está escenificado en esta parte del mural, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los tres niños? ¿Que cada uno tiene una altura? Sí, bueno, le dimos igual. Cada uno igual, pero algo pasa. Hay un problema. La valla, ¿no? La valla. Entonces, al final les dimos igual, pero este no puede ver. Entonces, eso es igualdad, ¿verdad? Entonces, aquí entra el concepto de equidad. Y en el feminismo está trabajando mucho el concepto de equidad. ¿Qué es lo que pasa de este lado? ¿Quién me cuenta? Pues que ahora la persona majita puede ver. ¿Por qué? Porque le ha dado un poquito más para que pueda subir. Muy bien. Entonces le di en función a lo que me sé. ¿Qué es, bitch? Yo. ¿Qué es para que sea igual? ¿Alguien quiere escribir? Gracias. Unión en cuatro. Entonces, si nosotros le damos a las personas... ¿Cómo te sientes siendo mujer? ¿Cómo te sientes siendo mujer? ¿Qué recuerdas de tu niñez, de tus padres, de ellos que compartían las faenas en casa con papá y Calvona? No, ¿no? No hacían nada. Los padres no. ¿No? Los padres a trabajar. ¿Y tus hermanos? No. Morín, quieres que morir y ya está. Luego cuando se lo pase a ti, la madre de él, sí que era grande, grande. Empieza con la valoración que el ser humano tiene de sí mismo. ¿Has dicho? Con la A, empieza con la A, valoración que el ser humano autoestima. Tiene de sí mismo. Bueno, vamos mirando, Esa es. Venga, va, te la dejo pasar. ¿Vale? Con la B, empieza con la B. Aparato de cocina inventado por Lillian Moller Gilbert que permite batir o mezclar los alimentos. ¡Buah! Yeah. Esa tienes que saberla, que tu madre la usa mucho. Sí, sí. Empieza por la C. Tipo de educación que se imparte a ambos sexos juntamente. ¿Eh? ¿Repite? Tipo de educación que se imparte a ambos sexos juntamente. Vale. Ya la sé. Es por la C. Por la I, principio que reconoce a la ciudadanía la capacidad para los mismos derechos. ¿A qué no vas a hablar? Igualdad. Igualdad, yo pensé. No sé qué estabas diciendo. Vale, Jota, edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. ¿Y la que tú ya has pasado? ¿Juventud? Con la I. Con la Jota. Empieza con la... Thank you.
Yo creo que también. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ya está caído! ¡Venga, una silla afuera! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamina! ¡Que no se diga! María Rieira. Eso soy yo. María. Viva. Marta. 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 A ver cuál te tocará. Sobre para todos, ¿no? Yo creo que lo reparta y ya está. A ver cuál, a ver qué te ha tocado. Zapatillas personalizadas. Esto es un secreto. ¡Ay, grábame bien! ¡Ay, que me ha tocado la luchola! ¡Ya lo verás! ¿Qué te ha tocado? ¿Aún no ha salido? ¿No? El pelo. Debajo de casa. ¡Tratamiento más secado, eh! Vaya, muy bien. Tratamiento, bien. Vamos, a ver qué coge. Este va. Venga, ese. Vamos, vamos. ¡Ay, qué ilusión, tío! ¿Joyería? Hostia. Ah, pues, algo de la joyería. Algo de la joyería. Collar de perla. Collar. Ah, pues mira, la joyería, Álvaro. Muchas gracias, Ascensión, Blasker. Ascensión. Vamos. Ay, la que la amarilla, ¿no? Vamos todos a poner amarillo. Yo no sé lo que han tío. ¿Pero qué pone ahí atrás? ¿Qué te ha tocado? Lavado y peinado. Lavado y peinado. Eso está en el ayuntamiento. Ojo, ¿no? Venga, primero. Vamos a ver. El amarillo se pone aquí. Lo tengo que abrir. Abre. Ah, vale, lo tengo que abrir. Vale, no ha hecho nadie nada. Vale, por un almuerzo para dos personas en la cafetería Trinidad. ¡Ah, pues! ¡Vale!